Descubre el mundo de la farándula. Suscríbete a Witzy TV con lo más espectacular. Hola, ¿qué tal, amigos? Nos encontramos aquí en Dolores, Guanajuato, en el mero corazón de José Alfredo Jiménez, donde nació la meca de sus canciones. Y bueno, aquí enfrente tenemos lo que ustedes pueden ver, es el incendio, la cantina número uno de José Alfredo Jiménez, la preferida, donde compuso la canción El Rincón de una Cantina. ¿Y ahora? Y ahora se pueden venir a tomar acá con los parientes, ¿verdad? Enfrente, en contraesquina, está el incendio 2, aquí en la calle de Tabasco, 31A, para todos los que gusten venir a conocer y tomarse una buena bebida y decir salud a mi José Alfredo Jiménez. ¿Y cómo se abre la cantina? A ver. Así se abre. ¿Dónde la noticia? ¿Qué hacemos más? Los tres huastecos. ¿Dónde no hay El lugar te hace sentir completamente en familia y es totalmente 360, ya que puedes llegar hasta la barra, ponerte tu sombrero y zarape y sentirte todo un José Alfredo Jiménez. Atendía a tu abuelo. Bueno, esa es la cantina donde atendía a mi abuelo, pero es la cantina que visitaba con José Alfredo Jiménez. Eso. A ver, venga. Venga, venga. ¿Qué onda, hermana? ¿Cómo estamos? A ver, entonces, ahí está el tequila. Mira, cuídanos esto, ¿no? ¿Y qué hierbas son? Estafiate. ¿Y eso qué viene siendo? Es una hierba estafiate que se da en cualquier orilla de la carretera, en cualquier rancho. Lleva estafiate, lleva pasta, lleva almendras. La base es de Cazaral. Yo me llevo un toque para que le dé sabor. Y con esta ya voy a acabar como José Alfredo. No, tú que no, ¿verdad? De besón. ¿No tienes dónde orinar?
Bueno, puedes abrirle nomás. Mira, ábrele, pero métete allá. Ahorita vamos a ver el baño porque también esa es una cosa extraordinaria, oye. No, ese pinche amargo, no, la letra, venga. No, sí me pegó una mera. Yo andaba bien ahorita hace como 10 minutos. No, porque no me lo chingaste. ¿Está cayendo tu paloma, güey? No, hierro. Eso, y aquí en la hiedra esto se llama la vida tradicional Paloma Querida. Paloma Querida, va por ti, Paloma Querida. La vengan a probar aquí en la cantina de hierro Dolores Hidalgo, cantina José Bruno Jiménez. Eso, salud, Paloma Querida. Que ahorita la vamos a entrevistar, ¿no? ¿Quién sabe cuántas tendrá arreglada? Eso es cierto, padre. Oye, sí. Ahí estamos. ¿Qué, primo? La mejor es momia ya. Ay, miren, les iba a enseñar el miadero. El miadero. Ahí está la escondida. Ahí a la escondida. Este es el miadero. Aquí en la cantina. Sí, es el detalle. Eso, ahí está el detallazo. En la mera esquina de la cantina. ¿Qué tal se probó el miadero? ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió? A gusto. Eso. Se la ha pasado. Espectacular, como siempre. La gente bien siempre se la pasa. Estamos destruidas, pero muy contentas en este lugar donde es clásico. Es un clásico de la vida. Esta es la vida de José Alfredo. Ahora sí que estamos en el rincón de una cantina. Ahora sí que. Sirviendo ahorita mi tequila, ya va mi pensamiento rumbo a... Ah, podemos hacer, o sea, digo, yo me voy. Y vengo aquí nomás a recordar. Que nos deja un marido. Llega a la cantina exigiendo su tequila, exigiendo su cantina. Viendo ya la de escribo. Ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente yo le pido. Este es de aquí de la región. Este lleva ajenjo, espaguete, pasas y almendras. Es una bebida tradicional desde hace más de 100 años. Esta. ¿De Guanajuato? Es de Guanajuato, original de Dolores Hidalgo, pero del estado de Guanajuato. Sácale el fermentado. Este fermentado que es el que tienes ahí. Ahorita lo voy a probar. Que es en la botella otra ya preparada, ¿no?
la niña más chula. ¿Que las hierbitas qué son? Dijiste. Es ajenjo y estafiate. Lleva pasas de almendras. Es el fermentado de mezcal. Eso es lo bueno de aquí. Eso. Salud. Ahora sí, salud. ¿Qué tal? ¿Cómo se la están pasando aquí en ese festival? A todo dar. A ver, ¿cómo te estás pasando? Muy bien, muy bien. La verdad es mi cumpleaños. Hice festejada a José Alfredo Jiménez. 23 de noviembre fue cuando murió, de 46 años, no manches. ¿Y cómo se llama la festejada? Pues yo soy Cecilia, Cecilia Lozano. Cecilia, vienes muy bien acompañada de la familia, ¿verdad? Claramente. Mi nombre es Silvia Vázquez. Ok, ¿por acá, caballero? Pedro Vázquez. ¿Para acá? Pedro Vázquez, qué vergüenza, ¿verdad? No, seamos igual. Oye, pero ¿cómo se le están pasando en este festival de José Alfredo? Padrísimo, ¿es la primera vez que vienen? Al festival, sí, sin duda. Es la primera vez. Padrísimo. ¿Qué es para ti, José Alfredo? ¿Qué representa en tu vida? José Alfredo para mí representa un maestro, tanto como en romance como en una manera de vivir. Oye, pero se ve que tú cantas muy bien, deberías interpretarnos un tema. No, hombre, no. Arriba Dolores. Porque está cerca Navidad. Luego en León hay un montón de gente. Mejor no tenemos a perder ahí. Sí. No, allá está el globo. Y aquí está el festival del José Alfredo Jiménez. Nos venimos a José Alfredo Jiménez. Mejor. ¿Qué lo que canta? Eso. Así. Arriba José Alfredo Jiménez, Dolores Hidalgo y León Guanajuato. Échate un grito ahí. ¡Ay! Dale, José Alfredo, tú pele con ganas. Y hasta que nos cerraron la cantina y entré una gran camaradería, fue así como disfrutamos de este día inigualable en La Hiedra, esta cantina donde José Alfredo vivió grandes momentos y nosotros... Dale like y suscríbete a las redes sociales de Witzy TV. Encuéntranos a través de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.